que aquí le llamaríamos en términos, no sé si son adecuados, de construcción, un colado, ¿no? O como sea una estructura, como se hacen los techos, pero en este caso puesta, ¿no? En la tierra del camino. ¿No hay posibilidades de que por el agua esa tierra, digamos, se vaya, ¿cómo se dirá? Como que se haga lodo, ¿no? Y entonces lo que esté encima de eso se mueva. Ahí dices un acompañamiento técnico de parte de ingenieros y de la propia Secretaría para Deslave, para que posibles deslaves o cualquier cosa de ese tipo se evite, me imagino. ¿Tú has estado presente o conoces entonces que sí hay un cuidado, un control de calidad, para decirlo rápido, y entonces este enorme trabajo de la población, porque además están poniendo piedras, ¿no? Encima del colado veo, o sea, ya que se traza el camino, se ponen piedras que yo me imagino que ayudan a que se sostenga mucho más ese proyecto, ¿no, Manuel? Mira, el proceso constructivo de los caminos es muy sencillo. Son caminos que tienen dos carriles, o sea, por donde pueden cruzar dos autos y pueden pasar sin problema. Y consta de lo que llamamos nosotros huellas. La huella es el sitio normal por donde pasan las llantas de los coches. Entonces cuenta con cuatro huellas, que es como el caminito, lo que te iría guiando. Y en medio de esas huellas están las piedras que sirven como relleno. Estas piedras se pusieron ahí básicamente para ahorrar, para bajar el costo de los caminos. Si tú pusieras losas completas, ¿no? O sea, si todo el camino fuera de concreto armado, como son nada más las huellas, costaría mucho, se quintuplicaría el costo. Pero si solamente dejas huellas suficientemente grandes para que pase un auto o un camión, en medio, por donde usualmente pues, no pasan las llantas, puedes rellenar de piedra y tener una base firme, y pues esa no se va a romper tan fácil tampoco, porque finalmente son piedras. Hay accidentes, por supuesto, o fallas en los cerros. Oaxaca es un océano de cerros, y los caminos pues pasan por ahí, son caminos tortuosos, muy curvilíneos, y están usualmente en laderas, en pendientes, ¿no? No hay forma a veces de evitar que haya deslaves y que los caminos resulten bloqueados, pero por su sistema constructivo es más fácil llegar y más fácil repararlos que si hubiera sido un camino al que le tienes que meter una base, una subbase, después un asfalto para que quede bien, y de esta forma pues también se pueden reparar mucho más fácil y a menor costo los caminos que resultan afectados por los deslaves naturales que ocurren en todos lados, no se pueden evitar, básicamente, sino con obras muchísimos más costosas, ¿no?, que lo que costaría repararlos. Muy bien. Rafa. Es otro asunto, ¿no? ¿Cómo se administra? Bueno, en fin, adelante, Rafa. Ahorita hablamos de eso, pero para terminar esta parte sobre la calidad de los caminos. Exacto. Me acordé, Emma, de que una carretera, la primera carretera que construyó, autopista incluso, se construyó en Alemania, fue en los 30, en la época de Hitler. Hitler construye la, no sé Autobahn. Si te acuerdas, ¿no?, la Autobahn, sí, la número Autobahn. Uno, ajá, que recorre toda Alemania, y toda es de concreto. Y hasta la fecha, uh-huh, Gela, no han tenido que más que sostenerla, mantenerla. Ha aguantado, estamos hablando pues ya de casi 90 años, ¿no? Me llama la atención porque lo que vemos ahí, por lo que nos dice Emma, es que las huellas son de concreto, ¿verdad? Sí. O algo así. Y entonces esto ayudaría a que durara un poco más, o durará un poco más, pero como dice Emma, si tú vienes a Oaxaca, Gela, la orografía es tremenda, es tremenda. Y además, pequeñas comunidades dispersas, ¿verdad? Porque son pequeñas comunidades de 5.000, 3.000, 9.000. No creo que haya una comunidad mayor de 10.000 en esa zona. Se empiezan a unir con eso. Creo que es una verdadera maravilla para poder
darles a algo que antes no tenían. Yo me acuerdo todavía hace la época de los gobiernos priistas que vine a recorrer hacia Guelatao. ¿Te acuerdas, Emma? Se caía el cerro y se caía la carretera que era carretera de Chapopote, ¿no? Ahora esta yo la recorrí, no creo que les vaya a pasar eso. Y sí es cierto, o sea, estoy hablando como oaxaqueño. Y como transeúnte, como gente que va en el auto. Hay deslaves, concretamente donde fuimos había dos deslaves, pero me decían, se quitan rápido, ¿va? Pues no los puedes quitar porque pues está mocharon el cerro. Bueno, la carretera principal que viene de Tehuacán acá, ¿a cuántas veces se hay deslaves a cada rato, no? Porque es muy difícil controlar eso. Pero bueno, para terminar este punto, creo que la calidad nunca se había tenido. No sé que nos lo diga Emma, pero creo que pueblos aislados, pobres, precarizados, tienen por primera vez un camino bastante digno. Y yo digo que, por lo que veo, de mucha calidad. Bueno, la carretera que está al lado, la carretera que va a Nochislán, que no es la... O sea, pues es una carretera llena de hoyos, ¿o no? Llena de hoyos. Y la otra es que lo recorras sin asfalto para que te des cuenta. ¿Sí? Entonces te vas a dar cuenta de lo que sucede. Y lo que me decía una campesina que no salió de las cosas que grabamos, pero me decía, es que mire, si yo estoy enferma, antes me tardaba 3 horas en ir y me iba caminando en mi burro, ahora hago 15 minutos. Pues eso es una bendición de Dios, ¿o no? Claro, increíble. Ese tipo de cosas, este trabajo, además hormiga, bueno, con eso... No sé si quieras comentar más cosas de la calidad del trabajo y cómo nos ha explicado Emma cómo se hace una carretera. Y yo quisiera después pasar al financiamiento y a la organización del pueblo y todo eso, pero me gustaría a mí que Emma nos platicara de los... Fíjense, todo este caminos de hormiga que se han hecho, yo les llamo, pues ya son más de 3.000 kilómetros los que se van a hacer. Bueno, son 220 y tantas carreteritas, ¿verdad? Y entonces va a tener ya Oaxaca una, ¿cómo le llaman? Unificación, ¿no? Como si se va a unir. Exactamente. Y fíjate que, perdón que me meta, esto de unir es una de las aportaciones que ha hecho la Cuarta Transformación, volver a unir a México. Con el tren también, ¿no? Las carreteras. Esto que nos niega tanto la oposición, que estamos destruyendo México y que lo polarizamos, pues no. Es lo contrario, exactamente. Contrario, y por eso el pueblo lo ve de otra manera. Claro. Porque él ve que, pues, que ahora va a ser 10 minutos, ¿verdad?